Buenos días, bienvenidos al espacio académico de Agda de los sábados. El día de hoy tenemos como invitado al profesor Daniel José Mendicini. Él es profesor en física de la Escuela Normal Superior José de San Martín en Santa Fe, Argentina, miembro de la Liga Iberoamericana de Astronomía, de la cual ya hemos tenido algunos otros invitados este año. Como miembro de esta Liga ha sido conferencista en convenciones internacionales e iberoamericanas de astrofísica. Ha sido profesor del curso anual de astronomía del Centro de Observadores del Espacio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Litoral. Docente de talleres de astronomía, astrofísica y cosmología en escuelas de enseñanza media de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe en Argentina. Y ha sido docente de la red de educación de la Escuela de Astronomía para Profesores de la provincia de Santa Fe dentro de del programa NACE. Y el profesor Mendicini nos va a presentar hoy la conferencia sobre la radioastronomía y su impacto en la astrofísica y la cosmología. Le agradecemos su participación y le damos la bienvenida a este espacio de Agda. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Daniel José Mendicini, de Santa Fe, Argentina. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la radioastronomía. La radioastronomía y el impacto que ha tenido y tiene durante este siglo y el siglo pasado en ciencias como la astrofísica y la cosmología. Vamos a definir en primer lugar lo que es la radioastronomía. ¿Qué significa estudiar esta ciencia? Luego vamos a ir hilando algunos conceptos sobre la historia, es decir, cómo fue evolucionando la radioastronomía, cuál fue su origen, cuándo se descubrieron estas ondas, las ondas de radio. Los primeros radioobservadores. Y luego la gran cantidad de instrumental radioastronómico e interferométrico que hay en el mundo, de los cuales vamos a hablar en un ratito. Es interesante estudiar a esta ciencia a través de la física. Por lo tanto, vamos a ver algunos conceptos muy sencillos que nos van a ayudar a entender las ondas de radio y sobre todo qué es lo que ellas nos cuentan de los objetos que pueblan el universo. También acerca de la transparencia atmosférica, vamos a comparar con todo el espectro electromagnético y ver qué sucede en particular con la transparencia atmosférica en la banda de radio. También vamos a analizar un poquito las frecuencias de radio utilizadas con fines astrofísicos y cosmológicos, es decir, qué parte del rango de radio del espectro electromagnético es la más utilizada. También veremos las fuentes de radio que emiten este tipo de ondas. Y para finalizar la charla, vamos a ver cómo funciona un radiotelescopio, cómo es su instrumental. Y también cómo funcionan los interferómetros a grandes rasgos para finalizar con una vista de los mayores radiotelescopios e interferómetros del mundo. Bueno, ¿qué es la radioastronomía? Bien, es sencillo. Es el estudio de los objetos que emiten ondas de radio que provienen del universo, del cosmos. Esto se estudia a través de los radiotelescopios, ¿sí? Ya sea radiotelescopios individuales o antenas, ¿sí? No necesariamente tienen que ser parabólicos. Y también diríamos que se puede estudiar los objetos del universo a través de una cantidad de radiotelescopios separados a una cierta distancia. Esos son los interferómetros, de los cuales vamos a ver un poquito después. Las ondas de radio, ¿qué son? Bueno, son un tipo de radiación electromagnética, ¿sí? Es decir,
Esta radiación que emiten los objetos son la variación de los campos eléctricos y magnéticos y que se propagan a través del espacio y recorren todo el universo. En particular, las ondas de radio ocupan una parte del espectro electromagnético que se ubican en longitudes de onda mayores a la luz infrarroja, es decir, incorporamos las microondas, muy importante en astrofísica, pero sobre todo en cosmología, que también vamos a ver en un ratito. En cuanto a las longitudes de onda de radio, bueno, varían aproximadamente entre el milímetro o submilímetro hasta decenas de miles de kilómetros. Tenemos que decir que las ondas de radio más importantes para el estudio radioastronómico en astrofísica y cosmología son las más energéticas. ¿Sí? Vamos a ver en un ratito también. Y estas ondas son invisibles para el ojo humano, y serían realmente fogonazos continuos y luces enceguecedoras si tendríamos la posibilidad de que nuestros ojos vean este tipo de ondas. Se usan en los celulares, bueno, los radares, sistemas de navegación, satélites, continua emisión y recepción de ondas de radio que, bueno, que prácticamente cubran todo el planeta. Introduciéndonos un poquito en lo que es la historia de esta ciencia, podríamos decir que en el siglo XIX hubo muchos físicos que, como Ampère, Faraday, Coulomb, Gauss o Oester también, que no lo coloqué aquí, estuvieron trabajando con los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Luego, en 1865, James Clerk Maxwell unificó de alguna forma en sus famosas ecuaciones matemáticas, sus cuatro ecuaciones finales, todos los fenómenos electromagnéticos, es decir, unificó lo que es la electricidad y el magnetismo. No solo eso, sino que además también predice la existencia de una variación de los campos eléctricos y magnéticos que se propagan a través del espacio. Y esa es la radiación que emiten los objetos. Bueno, Henry Hertz, en 1887, descubre las ondas de radio con un dispositivo que vemos aquí, con una bobina y una batería. Y en este dispositivo produce una chispa, las cuales emiten unas ondas de radio que son recibidas por esta antena que está aquí, y que luego se visualiza en forma de una chispa. Es decir, cuando se produce aquí la chispa, perturba el campo electromagnético y se emite una onda de radio que es recibida por esta antena. Entonces, queda en este año, 1887, como el descubrimiento de las ondas de radio. Luego, en el siglo XX, en la década del 30, vemos que Carl Schanke, en su radio observatorio bastante peculiar, es un observatorio que gira sobre su eje 360 grados, y él recibía con sus antenas unas emisiones de radio provenientes de la dirección sur. Acá vemos un registro, ¿sí?, de los picos. Y que esta radiación en ondas de radio se repetía, perdón, en cada día sidéreo. Entonces, bueno, concluyó que provenían del espacio exterior. Acá vemos en el registro los puntos cardinales y el desplazamiento o la recepción de las ondas desde las 10 de la mañana hasta las 12. Bueno, luego en 1940, Jack Goldgraber, en su radio observatorio aficionado, ya puede, diríamos, observar contornos o curvas de nivel de distintos objetos
y sobre todo del centro galáctico, que sería las fuentes de radio de Sagitario. Acá podemos ver, ¿sí?, que esta sección en este mapa sería la misma que esta, con algunas fuentes como Casiopea y Cygnus, y todas sus emisiones tienen, diríamos, este espectro que se ve en esta figura. Entonces, aquí el Globe Reverb lo que hace fue, diríamos, colocar y realizar el primer radiomapa de la Vía Láctea. También vio que existía una radiación, como dice aquí, sincrotrón, que vamos a ver después, y es interesante conocer los distintos tipos de radiaciones que existen para que podamos ver los fenómenos distintos que las emiten. Bueno, en cuanto a la radioastronomía física, incorporo aquí algunos conceptos. Cuando se perturba o se emite, y las perturbaciones simultáneas de los dos campos, tanto eléctricos como magnéticos, se desplazan a través del espacio, podemos esquematizarlo de esta forma, como vemos en la figura, donde vemos que la onda tiene una amplitud, una longitud y una velocidad de propagación, que en el vacío obviamente es la velocidad de la luz. Definimos también lo que es la frecuencia, el periodo. El periodo es el tiempo que tarda la onda en llegar desde este punto a este punto, es decir, entre dos puntos máximos o entre dos puntos de igual amplitud. Recurriendo a la cinemática newtoniana, vemos que la velocidad es igual a la distancia dividido el tiempo que tarda en transcurrir esa distancia. Si reemplazamos en esta formulita los datos que tenemos aquí arriba en la primera imagen, ¿sí?, en lambda la longitud de onda, ¿sí?, que sería la distancia, y después en el tiempo colocamos el periodo, quedándonos esta expresión reemplazada y sabiendo que el periodo es la inversa de la frecuencia, reemplazando por aquí lo que es el periodo, nos queda que la velocidad de una onda va a ser igual a su longitud de onda por su frecuencia, como vemos en este recuadro. En particular, en el vacío, ¿sí?, esta sería la fórmula a utilizar para las relaciones entre longitud de onda y la frecuencia. Otro aspecto importante en los radiotelescopios es la resolución angular. Vemos aquí una fórmula muy sencilla, donde la resolución angular es igual a la longitud de onda que queremos analizar, ¿sí?, dividido el diámetro del radiotelescopio. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que como la banda espectral radial, sus longitudes de onda son muy largas y necesitamos diámetros muy, muy grandes para poder tener una resolución como la que necesitamos para nuestro estudio. Tenemos aquí abajo unas referencias. El observatorio de Green Bank, este sería el tamaño o el diámetro que deberíamos colocar aquí para saber cuál es la resolución a una determinada longitud de onda. En el caso de esta imagen que está aquí, les presento, son lo que conocemos radiointerferómetro, es decir, son antenas que trabajan de una forma simultánea y podemos ya no colocar como diámetro el tamaño de uno de ellos, sino el tamaño como vemos aquí en esta figura. Eso significaría que el poder resolutivo, es decir, ¿qué es el poder resolutivo o la resolución angular? ¿Cuánto más mejor chiquito podemos ver una porción de cielo? Entonces, al aumentar el tamaño, vamos a poder ver mejor y con más claridad pequeñísimos píxeles en el cielo del objeto que se emite. Aquí estoy colocando varias figuras de la galaxia Messier 87. Messier 87
Fíjense en esta imagen, en la primera de la izquierda, acá tenemos la escala de 10 kiloparsec, ¿sí? ¿Cómo podemos observar? Aumentando la resolución, esta partecita del núcleo de esta radiogalaxia, ¿sí? Sería todo este recuadrito que vemos acá. Y en particular, si queremos analizar lo que sucede en el núcleo de esta radiogalaxia, vemos con una resolución de 0.01 parsec, vemos porciones más chiquitas del objeto que emite. Entonces, estamos aumentando la resolución seguramente con un radiointerferómetro. Aquí tenemos con el radiointerferómetro Very Large Arrays y en distintas frecuencias. 1.5 GHz, 43. Bueno, esta es la imagen donde se pudo, diríamos, obtener la primera imagen de un agujero negro, que casualmente fue de esta galaxia. Aquí vemos también con distintas longitudes de onda, veras imágenes, donde va aumentándose la resolución. Bueno, este aspecto me parece muy interesante porque a veces tenemos una mezcla en nuestra cabeza de lo que es la emisión o lo que es la radiación, ¿no? Entonces, coloqué aquí los tipos distintos de radiaciones que pueden ser recibidas por un radiotelescopio en particular. Cuando tenemos un cuerpo que es más caliente que otro, emite una radiación. Y bueno, es que se desplazaría del cuerpo más caliente hacia el más frío. Todo cuerpo emite radiación. Y por temperatura, nuestra temperatura corporal, nosotros emitimos radiación. Bueno, y esa es una manera de poder estudiar los objetos en estas bandas radiales. Luego vamos a ir un poquito más a lo matemático de esta radiación. También tenemos otra radiación que se denomina no térmica. Es cuando tenemos cargas que son aceleradas en un campo magnético. Acá vemos un campo magnético, las líneas rojas serían la dirección del campo B, del campo magnético, y partículas que caen en espiral y emiten radiación del tipo sincrotrón, ¿sí? Que tienen características distintas a la radiación térmica y que casualmente caen dentro del espectro de radio. Entonces, vamos a poder analizar en una diapositiva posterior, viendo qué significa esto. Pero también, dentro de este universo frío que recibe o que emite, mejor dicho, ondas de radio, vemos que tenemos emisión por otro tipo de fenómeno físico, por ejemplo, la colisión. Cuando hay colisiones en partículas, átomos, ¿sí? En el caso del hidrógeno tenemos una frecuencia definida de 1420 MHz cuando el electrón tiene una inversión en su spin, hace un flip, y emite la longitud de onda de 21 centímetros. Entonces, tenemos emisiones de líneas espectrales por colisión. Además, no solamente por colisión, sino que también hay moléculas orgánicas o inorgánicas que su estructura molecular puede rotar o puede vibrar. Vemos aquí algunos ejemplos, ¿sí? Donde se produce una especie de vibración en el interior de la molécula y también puede rotar. Y esa rotación puede emitir también ondas de radio. Vemos algunas moléculas, vemos amoníaco, la molécula hidroxilo, agua, dióxido, monóxido, perdón, de carbono, etc. Son moléculas que emiten, digamos, por este fenómeno físico, estos dos fenómenos físicos. También algo muy importante es lo que llamamos la polarización. Cuando la luz no está polarizada, en su camino no tiene una dirección privilegiada, la vibración de los campos electromagnéticos. Pero bueno,
puede ocurrir de que si está polarizada por el campo magnético, que es lo que hace, produce, como vemos aquí, un efecto que se llama efecto Faraday, es decir, cuando se produce la emisión, ¿sí? Y pasa a través de un campo magnético, vemos que estos planos polarizados pueden sufrir algún ángulo, en este caso tita, ¿sí? Desde aquí, al pasar por el campo, produce ese ángulo que nos da una idea del campo magnético que tiene el objeto que estamos observando. Aquí tenemos una imagen de una galaxia, donde vemos sus patrones de polarización y el efecto Faraday. Nos da una idea de cómo está, diríamos, distribuido la morfología del campo magnético de esta galaxia. En estas dos placas, con esta placa, con estas dos imágenes, me pareció interesante resaltar, vemos aquí el recuadro rojo, ¿sí? De la emisión térmica que les contaba. Al principio, bueno, hace un momento, en una placa anterior, y cómo en función de el brillo, en función de la longitud de onda, vemos cuáles son las curvas para determinadas temperaturas que siguen una distribución planckiana, una distribución matemática planckiana que nos lleva a poder, diríamos, estudiar la emisión térmica de los objetos mediante estas curvas. Aquí tenemos algunos ejemplos. En el caso nuestro que nos interesa en este momento, de las ondas de radio, está en este recuadro rojo y vemos que las temperaturas de objetos, o cómo son las curvas para objetos de temperatura desde 0.1 Kelvin hasta 100 Kelvin, y cuáles son sus longitudes de onda. En el caso de la radiación no térmica, el espectro es de esta forma, ¿sí? En este recuadro que tenemos aquí de la intensidad de la radiación en función de la frecuencia, es interesante notar que la radiación del tipo sincrotrón, que es lo que tratamos hoy, el tipo no térmica, tiene esta curva o esta recta azul y caen dentro de las ondas de radio. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no hay radiación no térmica en otra parte del espectro electromagnético. Ni con luz visible, ni rayos X, gamma, podemos observar este tipo de radiación. Entonces es interesante caracterizarla a la hora de, diríamos, medir objetos, ¿sí? Para tener que restar este tipo de ruido, como ocurre en el caso de las microondas, al estudiar, diríamos, la polarización del fondo de microondas, que vamos a ver en una placa posterior. Bueno, aquí resalté dentro del espectro electromagnético, dentro de la emisión de fotones, o de ondas electromagnéticas, las ondas de radio estarían centradas aquí entre estas longitudes de onda, entre 10 a la menos 2 y 10 a la 5, serían, conformarían la parte, diríamos, de las ondas de mayor longitud. Tenemos las otras. También hay otras emisiones que no pertenecen al espectro electromagnético, como son las emisiones de neutrinos, ondas gravitacionales, rayos cósmicos, que no son fotones. Pero eso no nos compete aquí en este momento. Así que esta sería la zona del espectro de radio que vamos a analizar y después vamos a ir particularizando más específicamente cuáles son las bandas radiales, que son las más energéticas, que están aquí, en este sector, que son las que tienen interés para astrofísica y cosmología. La ventana atmosférica, ¿qué es eso? Es la transparencia atmosférica, en este gráfico se ve reflejada. Lo interesante es que aquí en las ondas de radio, prácticamente la atmósfera es transparente. Vemos que no es así
en otras partes del espectro electromagnético, ¿sí? En la parte del eje de las abscisas sería la superficie de la Tierra. Tenemos el rango visible, que obviamente llega a nuestra vista, a nuestros ojos. Bueno, parte del infrarrojo es absorbido, pero prácticamente las ondas de radio no tienen, digamos, ningún tipo de absorción, sino que prácticamente es transparente. Salvo algunas moléculas como en el infrarrojo, si el vapor de agua podría influir en las microondas. Bien. El espectro de radiofrecuencia, ¿sí? Está en esta placa bien pormenorizado, pero a nosotros nos interesa la que está aquí en este recuadro amarillo, que son tres: la ultra alta frecuencia, la super alta frecuencia y la extra alta frecuencia. Se denominan UHF, SHF y EHF, ¿sí? UHF, la emisión se produce entre 300 y 3000 MHz. Aquí tenemos, bueno, algunas emisiones en esas longitudes de onda, frecuencias. Yo coloqué aquí el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno neutro, que está dentro de este rango. 1420 MHz es la frecuencia de emisión, ¿sí? O en longitud de onda 21 centímetros, que estaría entre, ¿sí?, 1 metro y 100 milímetros. Luego tenemos la extra alta frecuencia, diríamos que cubre un rango de frecuencia entre 30 y 300 gigahertz. Tenemos el fondo cósmico de microondas. Y para ondas milimétricas o submilimétricas, ¿sí?, el complejo ALMA estudia longitudes de onda de submilimétricas, ¿sí?, entre 0.32 a 3.6 milímetros, ¿sí? O sea, submilimétricas y milimétricas. Entonces, este sería el recuadro que debemos conocer aquellos que nos interesa cuáles son las bandas espectrales o de radio que emiten los objetos que son captados por los radiotelescopios. Bueno, con respecto a las radiofuentes, tenemos los pulsares, que son estrellas de neutrones, que emiten radioemisión a través de sus polos magnéticos cuando el eje de rotación va rotando y coincide con la línea de la visual y se producen los pulsos ya conocidos, y donde se produce las emisiones de pulsares de microsegundo, bueno, milisegundo en algunos casos, son los pulsares. O sea, aquí tenemos el pulsar de la nebulosa del cangrejo, que un pulsar es un objeto compacto de pocos kilómetros que queda luego de la explosión de una supernova en el interior estelar. Otros tipos de radiofuentes son las AGN, ¿sí?, las galaxias que tienen el núcleo activo. Ustedes ya creo que tuvieron una conferencia sobre este tema. Al principio se creyó que los cuásares, las radiogalaxias, ¿sí?, y los blazars eran objetos distintos, ¿sí? Acá tenemos el cuásar 13175, ¿sí? Fíjense, impresionante la imagen de la emisión de radio que tiene, esos chorros originados por el agujero negro supermasivo central. Aquí tenemos un objeto que emite directamente hacia nosotros, ¿sí?, llamados objetos B de Lacerta o Lacertae. No, son agujeros negros que directamente están en la línea de la visual, el plano perpendicular a nuestra visual, y nos llegan directamente. En el caso de los cuásares, los ángulos son variables, me refiero a la emisión, a la radioemisión,
Y en el caso de radiogalaxias, son directamente, en vez de ser coincidentes con la línea visual, como son los objetos BL la Z, directamente son objetos que emiten perpendicularmente a la línea de la visión. Entonces tenemos en este caso la galaxia muy conocida, NGC 5128, que emite dos chorros perpendiculares y de esta manera recibe el nombre de radiogalaxias. ¿Por qué comencé por estas imágenes? Porque aquí tenemos o sea, todos estos objetos serían lo mismo, simplemente que están radiando en distintos ángulos, ¿sí? Son todas núcleos de galaxias activos que, según como sea la emisión, el ángulo de emisión, tiene un nombre u otro. Hasta hace poco no se conocía el paradero de las fuentes rápidas de radio. Hace poquito un paper que ha salido en preprint, en el archive, llegaron a la conclusión de que son los magnetares, que son pulsares, estrellas de neutrones con un campo magnético tremendo, que son los que producen esos destellos rápidos de radio. Aquí vimos un par de imágenes y una ilustración artística de los objetos. Bien, las protoestrellas, es decir, sistemas solares en formación, estrellas en formación. Vemos cómo el disco se va generando por rotación, ahí hay choques, hay colisiones de las moléculas que la componen, de los átomos. Entonces, y también jets moleculares, que por estos fenómenos de radiación que habíamos ya charlado, producen todas emisiones de radio. Entonces se ven en todo este radiomapa cómo se puede caracterizar estos objetos tan fríos. Obviamente en el sistema solar el Sol emite en todas las longitudes de onda, Júpiter también lo hace en frecuencias definidas. Se puede, diríamos, con un pequeño dispositivo poder contemplar y obtener estas de recibir estas frecuencias de Júpiter. Otro estudio interesante son los meteoritos. Los meteoros pueden, por reflexión, también ser observados por banda radial. Aquí vemos algún perfil espectral de las Leónidas, ¿sí? Que se utiliza para observar el reflejo de las ondas de radio por el trayecto del meteoro. Las supernovas, los remanentes, ¿sí? Cuyas nubes se expanden a velocidades tremendas, interaccionan por colisión con el medio y emiten en ondas de radio, y bueno, y podemos obtener perfiles a lo largo de esta expansión de la supernova. También las nubes moleculares, en las nubes interestelares. Podemos observar aquí en este caso en particular dos radiotelescopios distintos. Imágenes de nubes de moléculas, ¿sí? Que emiten ya sea por colisiones, rotaciones y vibraciones. ¿Sí? Aquí también vemos puntualmente y con mayor detalle. El fondo cósmico de microondas, que es considerado el santo grial de la cosmología moderna, ha sido observado desde la Tierra y también desde el espacio. Los satélites COBE, WMAP y Planck obtuvieron esta imagen del fondo cósmico de microondas, que no es nada más ni nada menos cuando el universo tenía unos 380.000 años de edad. Vemos las diferencias de temperatura que serían las semillas de las futuras aglomeraciones que pasarían a ser parte de las galaxias, de las estrellas, todo lo que conocemos hoy. Es interesante esta imagen que está a la derecha, porque se observa qué tipo de radiación se percibe, ya sea en distintas frecuencias, y que podría contaminar la radiación del fondo cósmico de microondas. Por eso es importante caracterizar
el cielo en distintas frecuencias para poder restar a la hora de obtener la imagen más clara posible del fondo cósmico de microondas. Si no, se puede llegar a haber errores, ¿sí?, en las conclusiones teóricas y prácticas acerca de, sobre todo, de la polarización, como hasta no hace mucho ocurrió, que se querían haber detectado modos B que daban idea de del proceso inflacionario inicial del universo, pero que no se tuvo en cuenta bien, y confirmado luego por Planck, la caracterización del polvo, que también realiza emisión y polariza la emisión, ¿no es cierto? Se dio como un ruido que daría una falsa sensación o un falso dato, mejor dicho, sobre los modos B primordiales. Acá vemos una imagen, yo las coloqué para que quede un poquito más claro. Si existirían ondas gravitacionales, ¿sí?, que se verían perturbadas y originarían esos modos B, podríamos, o se daría un espaldarazo al periodo inflacionario inicial. Las distorsiones del espacio-tiempo mínimas al principio del universo generarían esos patrones que el Bicep 2 parecía haber visto, estos patrones de modos B en la polarización del fondo cósmico de microondas, que había resultado ser de la emisión del polvo galáctico. Bueno, ya para ir terminando, ¿cómo funciona un radiotelescopio y un interferómetro? Muy sencillo. Aquí tenemos, en este caso tenemos un telescopio o un radiotelescopio parabólico. Hay otras antenas de distinta forma, ¿no? Pero bueno, puse este, que es el que más se conoce. Tenemos un plato principal, un plato primario, que emite a un reflector, que luego reemite, ¿sí?, hasta llegar a, o sea, por cables, ¿no es cierto?, la señal analógica, que es transformada en digital, es amplificada por computadoras y, bueno, y luego analizada por los sistemas informáticos. En el caso de ALMA, que tiene 66 antenas, aquí en la imagen de la derecha, podemos observar cómo trabajan al unísono, ¿no? Es decir, toda la información llega y hay un sistema que se llama, o una computadora que hace de correlacionador, que correlaciona todas las imágenes para realizar las unificaciones y obtener las imágenes finales. Bueno, aquí tenemos algunos interferómetros. Aquí tenemos el observatorio que está en Chile, ALMA, el National Radio Astronomy Observatory. Y bueno, aquí tenemos otro radiointerferómetro, el SK, que recuerdo, creo que está en Australia. En Argentina tenemos el Instituto Argentino de Radioastronomía, que tiene esta antena de casi 40 metros, que también está haciendo, ha sido ya hace bastante tiempo puesta en marcha y está funcionando correctamente. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.